¿Qué tranza, perros? Bienvenidos a esta nueva sección en el canal en donde estaremos comparando diferentes figuras del mismo personaje de diferentes compañías. Y si se preguntan por qué decidí empezar a hacer esta sección con el Capitán América, es por culpa de este vato de aquí. Esta figura ya tiene rato en el mercado, pero de verdad me sorprendió mucho y pues quiero platicarles un poquito acerca de esta figura y pues todas las demás. Empecemos con la figura más barata, que es esta de aquí. Bueno, en su momento esta figura salió con un precio de $20. Y sí viene con varios accesorios esta figura, y si la quieres comprar y no quieres batallar, puedes comprarla hasta por $60 como nueva. Esta figura de aquí es la única que tengo de Capitán América que es de 7 pulgadas, es decir, no corre a escala 1.12, es de Marvel Select y en su momento salió con un precio de $24.99. Esta figura no venía con muchos accesorios, creo que solamente venía con una base extra, pero ahorita si la quieres buscar puedes pagar hasta los $45. Este Capitán América es de Hasbro en la serie de Marvel Legends y en su momento salió con un precio de $29.99. Y en su momento esta era una de las mejores opciones para comprar al Capitán América si estabas limitado en dinero, pero ahorita lo puedes encontrar hasta por $64.99 nuevo en caja, y aparte viene con muchos accesorios. Ahora sí, pasemos a lo que está un poquito más caro. Este Capitán América es de Mezco Toys y en su momento salió con un precio de $80. Y al esta ser una figura de Mezco Toys, claro que viene con muchísimos accesorios, y ahorita todavía la puedes encontrar hasta por $149, pero no creo que esté nueva en caja, yo creo que va a ser una figura abierta, pero pues sí vale la pena. En su momento esta fue mi figura favorita. Y ahora sí, para terminar, pasemos con el Capitán América de Mafex, que salió con un precio al público de $85, de $85 a $90, dependiendo de dónde lo compraras. Y claro que al ser una figura de Mafex también viene con muchos accesorios, y ahorita todavía lo puedes encontrar por un buen precio. Si buscas, puedes comprarlo hasta por $90. Ahora sí, pasemos a lo bueno de esta sección. Si el dinero no los limita, la figura que yo les recomendaría es esta de aquí de Marvel Legends, que si no mal recuerdo lo clasificaron como el clásico. Ahora, que si tienes dinero guardado o simplemente el dinero no es problema para ti, te recomiendo que te compres una de estas dos de aquí. La verdad, esta sigue siendo mi figura favorita en cómo se ve, pero para articulación, esta de aquí. Y dependiendo cuál look sea el que más te guste a ti también, claro, porque aunque este es el Capitán América clásico, en realidad pues sabemos que el de los cómics es este de aquí, pero como les dije, también viene con muchos accesorios y pues también está más articulable que esta de aquí. Pero lo que me gusta a mí de esta figura, que es la de Mezco Toys, es que viene con ropa de a de veras. Las otras son todas de plástico y pues esta de aquí viene pues con tela, pero podemos ver que no le limita tanto en la articulación en la parte de las piernas, pero ya si nos subimos al torso, pues sí limita un poquito, no es mucho, solamente un poquito. Y algo que me gusta mucho de este Capitán América es que el escudo viene con imán. Vean esto de aquí, se le pega así, simplemente pues solo, y eso me gusta. Pero también vean este detalle de aquí, muchas personas no han hablado de esto y yo se lo voy a comentar aquí. Se le cae la pintura del escudo cuando lo estás usando y usando. Pues yo no es que juegue con mis figuras, pero sí les tomo fotos y entonces se va desgastando. Así que si me lo preguntan a mí, claro que sí, Mafex o Mezco, entre estas figuras se lleva la bolsa, por así decirlo. Ya estaría en cuestión de ustedes cuál de estas dos figuras les guste más. Ahí déjenme en los comentarios qué les pareció este video, si les gusta esta sección, si no les gusta, cuál otro personaje les gustaría que compare las figuras, para que ustedes la vean ahí en su casa. Y por supuesto que si ustedes creen que se me olvidó algún dato de estas figuras, ahí déjenme en los comentarios también, perros.